de la Cámara Minera de Panamá y con él vamos a hacer un balance y que nos brinde ese análisis de la situación que está, que se registra entre el gobierno y Minera Panamá. ¿Qué tal, don Sorel? Bienvenido a Radio Panamá. Entiendo que First Quantum ha solicitado un arbitraje internacional. De aquí en adelante, ¿cuál sería el escenario y cómo avanzaría todo esto? Muy buenos días. Sí, mucho gusto de estar aquí con ustedes en esta mañana y con su gran audiencia a nivel nacional. Sí, mira, lo que nosotros queremos puntualizar es que, y eso se lo hemos mencionado tanto al gobierno como a la empresa, de que aquí la única salida es llegar a un acuerdo. Es decir, la mejor salida y la única es llegar a un acuerdo que permita una situación ganar-ganar. Es decir, que tanto el gobierno en sus aspiraciones, en sus justas aspiraciones por obtener una carga impositiva razonable sobre la operación o sobre la empresa, o que ésta pague una carga impositiva razonable también. Por otro lado, la empresa también pueda seguir operando y generando esos beneficios que ha generado a nivel del desarrollo sostenible, no solamente local, sino a nivel nacional, tanto en los ámbitos económicos, sociales, como en el aspecto ambiental, como ya nosotros hemos tenido hemos podido constatar a través de todas las acciones que se han llevado a cabo y que indudablemente han impulsado y se han convertido pues, en un motor de desarrollo sostenible. Por lo tanto, tomando en cuenta de que el potencial de Panamá en materia minera, en las reservas de cobre conocidas ya en el país, es muy grande, nosotros tenemos que pensar en el sector minero con luces largas. Esto es de que debemos ir pensando que cada proyecto minero es como un proyecto de desarrollo sostenible nacional, tal como ha sucedido con este proyecto minero, que, repito nuevamente, ha generado desarrollo sostenible a nivel tanto del área donde opera o de la región donde opera, el área de Donoso, como también a lo largo y ancho del país, generando estos beneficios en el ámbito social, económico y ambiental. Entonces, habida cuenta de todo esto, para que ese desarrollo minero se dé de manera responsable en el futuro, es importante que estas acciones de hoy tengan en cuenta esto y miremos siempre con luces largas poder desarrollar en el futuro ese desarrollo minero y, por lo tanto, es demasiado importante para el país que se llegue finalmente a un acuerdo, que nosotros pensamos en la Cámara Minera que finalmente se va a llegar a ese acuerdo. Ahora, le pregunto, este arbitraje se va a basar en qué tema, porque hay algunos que alegan, y le pregunto, que han alegado que no cabe un arbitraje cuando no existe un contrato como tal. ¿Qué tan cierto es esto desde su posición? Bueno, no es desde mi posición. Digo, de la nosotros, sí, de... No es desde mi posición, es de la posición que nosotros hemos asumido a raíz de toda la investigación que hemos hecho, y esta investigación ha incluido abogados muy connotados e incluso abogados constitucionalistas y otros abogados también que conocen sobre el tema de los TLC con Panamá. En el derecho internacional, existe un principio que se llama el principio de Stoppel. Ese principio establece que ningún actor en una relación contractual puede volverse contra sí mismo, es decir, ir contra sus actos o las acciones que ya ha realizado. ¿Esto qué significa? De que, ¿cómo es posible que
Independientemente de que exista o no el contrato administrativo, y sobre esa materia podemos hablar, el Estado panameño ha dejado que esta empresa invierta 10 mil millones de dólares, que entre en operación, que produzca cobre, que venda concentrado de cobre, que pague impuestos, para luego al tiempo decir, señores, no hay contrato. Entonces, eso es una situación realmente insostenible a nivel de cualquier tribunal de arbitraje internacional, especialmente teniendo en consideración todo lo que establece la trama legal internacional, el tema de los TLC, con el TLC con Canadá específicamente en este caso, que establece muy bien lo que se llama las causales de expropiación. Yo creo que Okay. también algún constitucionalista, el constitucionalista Edgardo Molino Mola, lo ha mencionado en diversos foros, especialmente en el último foro que hubo en la PERE la semana pasada, sobre este tema. Indudablemente que para llegar a un contrato ley tuvo que haber antes un contrato administrativo firmado entre el único órgano del Estado que está facultado para firmar contratos a nombre de la nación sobre el tema de los recursos naturales, y ese es el órgano ejecutivo. Entonces, una vez que la Asamblea aprueba que este contrato se eleve a la condición de ley, luego aparece la Corte Suprema y dice, señores, la ley es inconstitucional. Pero, y si uno revisa la sentencia, la Corte se cuida mucho de cuidar la letra del contrato y de decir de alguna forma que el contrato administrativo expira con la declaración de inconstitucionalidad de la ley que la eleva a esa, de que eleva ese contrato a esa categoría de ley. Pero, ¿por qué llegar a este punto? Ya había un consenso, se extendió un año, o sea, ¿por qué llevarlo al límite y no se conversó durante todo este tiempo? Se dieron negociaciones. Ahora que ha salido a la luz, y entiendo que no por parte de la empresa, sino del gobierno, al final la mayoría de las personas no saben ni siquiera, y agradecemos a personas como usted que nos explican un poco este tema. No se sabe ni realmente qué fue lo que se consensó hace casi un año. Entonces, no, ¿por qué se ha esperado hasta este punto límite, no? Sí, bueno, hasta donde sabemos, nosotros, los puntos que se consensuaron a principios de año siguen allí, o sea, siguen siendo unos puntos que han sido acordados y hasta donde sabemos nosotros, las partes de una u otra forma han respetado estos puntos que se consensuaron en enero de este año. Seguramente han surgido otras cosas, porque yo recuerdo, no sé si fue en este medio o en otro medio, que me hicieron una entrevista luego de que se llegó al consenso ese a principios de este año, y yo le decía, pero bueno, el tema es de que esos son algunas partes del tema económico que existe o con los que hay que llegar a acuerdos, hacen falta otros temas. Y además de eso, hay que redactar el contrato. O sea, esa es la parte más difícil del contrato. Esto va a llevar un tiempo más. Y eso efectivamente es lo que se dio. Yo me imagino que hubieron otros temas económicos que luego tuvieron que ser tratados en la mesa y también el tema de la redacción del contrato, que indudablemente, tal como lo ha dicho la empresa, ella está pidiendo salvaguardas que se incluyan salvaguardas de estabilidad, de terminación y de transición, es decir, de gradualidad, como nosotros lo entendemos. Así que una cosa como esta, en un esquema financiero tan complejo como es la estructura financiera de la operación de una mina, pues es una cosa que no se puede resolver de un día para otro. Para finalizar, hay quienes hablan de que Panamá está en desventaja con este arbitraje y que al final saldrá perdiendo el país con la decisión que se pueda tomar. Es indudable por lo que le acabo de decir. Por ejemplo, el principio de Stoppel, que establece que el Estado o una parte en un contrato no se puede ir contra sus propias acciones.
Es muy claro y repito que aquí a la empresa se le permitió invertir, invertir en el proyecto, entrar en producción en el proyecto, comercializar el producto y pagó impuestos al Estado durante esa operación que se ha dado durante los últimos años. Es decir, mañana el Estado ante una corte internacional no puede ir en contra de este principio de Stoppel, que establece eso mismo, no se puede ir contra sus propios actos. ¿Cómo va a demostrar el Estado no ha habido una aprobación por parte de él? Yo escuchaba una entrevista con uno de los voceros del gobierno y él decía, cuando la periodista al final le preguntó, qué iba a pasar si no había un acuerdo. Y él decía, bueno, tenemos que rescindir el contrato y sacar a la minera de Panamá. Entonces, ¿de qué contrato estamos hablando? O sea, de hecho, eso es una admisión de que existe un contrato, tal como lo mencioné anteriormente, de que previo a un contrato ley entre la nación y una empresa, que tenga que ver con recursos del Estado, hablo en este caso de los recursos naturales, siempre tiene que haber un contrato administrativo. Y si revisamos la ley 9, la ley 9, que la podemos bajar por internet, vemos que dentro de eso está el contrato administrativo que fue firmado por la ministra del MISI de la época y refrendado por la Contraloría General de la Nación. Ok, muchas gracias al señor Sorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, por compartir con nosotros esta información. Y bueno, que los panameños vayan conociendo de cerca cómo va avanzando este proceso entre Minera Panamá y el Estado panameño. Que tenga muy buenos días, don Sorel. Buenos días y muchas gracias. Vámonos.